Yo en realidad empecé con guitarra. Yo empecé con guitarra clásica en el conservatorio. Y escuchaba la batería con toda la orquesta sinfónica y se escuchaba monstruo. Voy a probar la batería. Ahí fue donde yo busqué a Laureano Rigol. Es un músico cubano y él me enseñó todo lo que es técnica de percusión clásica y moderna. Ahora me está enseñando Alex Arrín. También estoy llevando algunas clases, es por internet, pero es con un músico, es un percusionista americano que se llama Stephen Taylor. Es una sensación bien orgánica que yo no la encontraba cuando tocaba guitarra, por ejemplo. Más que un instrumento solista, es un instrumento de acompañamiento. Eso es lo que me han enseñado. Claro, cuando a uno le toca hacer su solo, ya haces tu solo. Pero cuando no, tienes que saber acompañar al solista. O sea, un instrumento solista, al cantante versátil, se puede decir así. Hay un baterista que sí, su onda, su estilo, que es bien versátil, es espectacular, tiene toca limpio, todo lo que toca es muy limpio, toca cosas sencillas, poco a poco las va desarrollando. Se llama Benny Greb, que es él es alemán. Estás aprendiendo un instrumento y de repente te parece muy difícil, el camino muy largo. Pero vale la pena. Y es un proceso, poco a poco. Y uno nunca va a terminar de aprender. Si uno dice, ay, yo voy a aprender en 2 años batería, mentira. Toda tu vida vas a aprender algo nuevo. Y tocar en todas las oportunidades que se presenten. Exacto, y tocar de todo. Y eso también amplía mucho como músico. Tocar de todo. Y escuchar de todo. ¿No? Y tocar de todo y... ritmos de todo el mundo y escuchar también bastante música. Cuando a veces uno no puede tocar o no tienes el instrumento, escuchando también aprende bastante. Así que